Hola y bienvenidos a otro video de este canal. Que si no lo saben, por aquí aparece Caripam y mi nombre es Karina, para aquellos que no lo sepan. Y bueno, como ya saben, se terminó el mes de Halloween. Vamos a llegar. Y me he tomado una semana de descanso sin subir vídeo, así que era este. Este video no lo subí, o sea, no grabé este video en octubre porque ya tenía planeado los videos que iba a subir, que era maquillaje de Halloween. Y bueno, siempre subo la Birchbox y no quería dejar que vieran lo que me trajo la Birchbox del mes de octubre. Esta es la de octubre, después van a ver la de noviembre, que hasta el día de hoy no ha llegado a esta casa, pero bueno, viene el reparto, ¿vale? Y sin nada más, vamos a empezar. Bueno, y esta vez viene en una cajita más grande de lo habitual, ¿vale? Porque ya yo la vi, ¿vale? Bueno, viene con su panfleto, el papelito donde te dice los productos que trae y de lo que se trata. Y este mes trata de la misma, trata de self love y the best kind of love. El amor propio es el mejor tipo de amor. Gracias, Corina. Lista para una sorpresa. Este mes transformamos tu Birchbox de octubre en una preciosa bolsa de tela con un mensaje muy importante. El amor propio es el mejor tipo de amor, ¿vale? Además, en octubre nos unimos al mes de la concienciación sobre el cáncer de mama y durante este mes compartimos distintas maneras con las que puedes ayudarnos a colaborar, ¿vale? Se los muestro, es esta bolsita de Self Love is the best kind of love de Birchbox. Y me encanta este tipo de telas, está bastante grande de bolsas, vale. Y bueno, es eso, y después vino repartiendo la caja sin bolsita, sin cajita ni nada, porque bueno, nos traen una de tela, genial. Ahora vamos con esto, que es lo primero que vi, y es, a ver, creo que es una mascarilla Deep Conditioner Treatment, tratamiento condicionante profundo para la balancea, tiene Rose and Leech. Y no sé por qué es, porque está en fancy. Y en inglés, pero no me dice para qué es. Así que vamos a ver nuestro. Por cierto, esta Bosch muestra el calendario de ambiente, pero creo que ya se agotó. Vale, mascarilla pre-champú en las Tierce. El pote cuesta 40,50. Esto trae 40 mililitros, ¿vale? Y es hecho en Londres. Y usa. Es hecho en Reino Unido. Vale. Prepárate para recuperar la elasticidad de tu melena. Gracias a la fórmula con rosa y leche y aceite de oliva y ricino, esta mascarilla pre-champú dejará tu cabello suave, manejable, brillante, protegido de roturas. Necesito probar eso. Genial. Ahora, siguiente. Este, que como ven, creo que es una mascarilla, ¿vale? También de yogur, es una textura yogur, como un abrazo para tu piel. Bueno, me imagino que este ya es para la piel. Vale, esto trae, hecho en Francia, es de L'Occitane, a mí me gusta esta marca, L'Occitane, y trae 0,6 mililitros, vale, y cuesta 4,50. Mascarilla facial calmante, nada nos relaja más que una tarde de mascarillas con un té y nuestra serie favorita, The Mandalorian. La mascarilla que tiene en tus manos está formulada con grosella negra de Arts. Para calmar instantáneamente tu piel. Nos encanta su efecto reconfortante y su textura cremosa como hecha en casa. Siguiente, tenemos esto que es Floss My Everyday Eyeshadow. Ok, es una sombra. Never Test, no testaban animales. Y es este tono brillante. Es así, es bastante sutil. A ver. No poco color, pero no tanto como me gustan a mí. Es ultra pigmentado.
Vale, sombra de ojos, Tokio o Maui. Ah, puedes escoger, este es el tono que Tokio. Perfecto para el día a día y apta para todo tipo de tonos de piel. Esta sombra de ojos de Floss Beauty, súper pigmentada y mantecosa, sí y no, pigmentada no, mantecosa sí, se convertirá en tu nueva favorita. Nos encanta porque no se acumula en las arruguitas del cuerpo y es ultra versátil. Eso tendremos que probarlo con el tiempo y ahora no puedo cerrar. Lo que no me gusta de estas sombras individuales es que siempre se me olvida que las tengo y nunca las uso. Vale, después tenemos otra mascarilla. Es el mes de las mascarillas oficialmente. Esto está súper... este frío. Y es de menos 417 Absolute Mod, es decir, de fango, mon, ¿cómo se llama? Barro. Firming Dead Sea Mod Body Work Pro. Es para el cuerpo. Vale. Mascarilla corporal reafirmante de lodo del mar muerto, 7 euros. Esta trae ¿cuánto? 100 mililitros. Vale. Sería genial que viniera en un pote, porque si no, yo tengo que poner esto en un pote, porque esto, bueno, yo no me suelo echar todo el cuerpo. Vale. Envuelve el lodo del mar, envuélvete en el lodo del mar muerto y descubre todos sus beneficios ancestrales. Elimina las toxinas, los contaminantes ambientales acumulados y el exceso de sebo de tu dermis en solo 10 minutos. Te encantará la suavidad que deja en tu piel. Esta mismo es para hacerte una sesión relax, cabello, cara ahí y estar media hora o una hora viviendo la vida. ¿Vale? Y por último viene esto que es un pintura de labios esmalte de uña. Siempre se me olvida. Píntula de uña. En el tono nude. Podrías escoger, pero yo no escogí nada. Dejé que viniera así por la vida. Venía un poppy red, que es rojo, una ballerine pink y este nude. Así que, ah, quedó bien. Salió bien. Trae, ¿cuánto? Bueno, es el tamaño entero, 11 mililitros y cuesta 6,95. Las sombras, no me acuerdo si lo dije, cuesta 14,50. Pero bueno, va a ir apareciendo por acá. Esmaltar tus uñas no siempre es tarea fácil, por eso hemos incluido en tu Birchbox este mes ultrapigmentado. Este esmalte ultrapigmentado, su ancho pincel en forma de lengua de gato, hará que las tareas sean coser y cantar. Además, su formulación es noir free y deja las uñas con un color y brillo súper duradero. Y su fórmula noir free es porque, no sé, es hecho en Francia. Y tengo las uñas pintadas casualmente hoy. Okay. Ah. Ultrapigmentado, Corina, préstame una uña. Bueno. Es más un tono super suave, ¿va? Que lo veo. ¿Qué tal? Transparente, sí. Por Dios, yo no veo nada de rosa ahí. Lo usaremos para cuando no querramos este estilo de uñas, sino más... exacto. Francesas. ¡Francesas! Y así termina esta cajita de hoy. Bueno, de octubre. Me gustó el bolso. Y las mascarillas. Ahí está. Así que voy a probar para mi cabello, para mi cuerpo. El del cuerpo me gustó. Y de la cara casi siempre me he hecho, sobre todo después de los maquillajes de Halloween. Ahora bien, se terminó el vídeo, así que si te gusta este vídeo con la caja de Birchbox, que les recuerdo que es una cajita de suscripción para ir probando cosas, 10,99, 25 mensual, aunque pueden usar 3 meses, 6 a 12 y les salen más baratos. Vale, ahora bien, si te gusta, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus amigos y amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Te voy a dejar mi cara flotando por aquí, el último vídeo del canal, que subí al canal y uno que voy a escoger en la edición.